Hola Simón, estamos de vuelta con Pokémon Púrpura. En el último vídeo íbamos a por el Pokémon dominante. No llegamos porque nos detuvimos un poquito solo. Pero bueno, en este ya vamos a ir a por él. Tengo un Meowth ahí detrás que no sé si me va a atacar. Pero yo quiero hacer esto porque me apetece mucho. Y es que quiero ver a Meowscarada fuera de la Pokéball. Y, ay, a ver si puedo hablar con él. Espera. A ver. Ay, no vayas a atacar el Meowth. Ven aquí, ven. Ay, me está pasando lo mismo que con el Arcanine, ¿eh? O sea, os estáis dando cuenta. O sea, ven aquí un segundito. Que quiero hablar contigo, que eres pechocho. Pechocho, a ver. Preciosura. A ver, nos vamos a chocar y no. No, para el otro lado. Ahí, ahí, quieto. ¡Eso! ¡Bonito! ¡Mira, mira, mira, mira qué cosa! Me cae muy bien. Ay, me parece tan bonito. Mira. Es que es guapetón, ¿eh? Es como yo. Bueno, un poquito más alto. Pero es como yo. Ay, me mola un montón. Ay, me ha dado mimos. Se ha acercado a darme mimos. Ay, mira, 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 mira. Mira lo que hace, mira, mira, mira. Me da mimos como los gatos de verdad. ¡Ay, por favor! ¡Qué monada! Vale, vamos, venga. Ven aquí, ven. No hace falta que te enfrentes a nadie. Vamos. Vamos, mi Meowscarada. Vamos, precioso. ¡Ay, has visto que me ha dado mimos! ¡Me encanta! ¿Se puede ser más mono? Bueno, vamos a enfrentarnos a este que tenemos aquí. Y en breve nos debería salir el... ¿Qué es eso? Eso es un Pokémon, parece un cochecito. A lo mejor tengo que cambiar de Pokémon. Ah, mira, este es el... ¿Este será el de antes de, del coche grande? ¿El de la feria? Sí. Bueno, si no, cambiamos. O no hace falta cambiar. Mi Meowscarada es suficientemente bonito. Bonito. Uy, Swablu. ¿Qué pasa, Swablu? ¿Canto? ¿Canto? ¿Canto el de dormir? No sé, voy a ver. ¿Canto? Ah, pues sí. ¿Qué hacemos? Quítate ataque furias y eso. Mola. Y así tienes algo para dormir, para capturar eso, te puede ir bien. Qué guay. Vale. Bueno, pues este hombre ha perdido, ¿no? Punto de riesgo es tipo acero. Necesito tipo fuego. ¿No? Bueno, ya te sabes la tabla de tipos más bien que Fogador. Este hombre me ha hablado, pero para no contestarme. O sea, no sé. Bueno, vamos a ver si podemos capturar a este. Vamos. Y a ver si nos aparece el Pokémon. Es decir, que no soy tan fan de los Pokémon tipo coche. Pero, oye, es un Pokémon. No le vamos a hacer feo a eso. Bueno, pues le hemos hecho feo. Pues no pasa nada. Ya la siguiente, pues nada. No pasa nada. No pasa nada. Pongo en sin. Bueno, a ver. Que me desoriento de nuevo. No nos podemos desorientar. No nos podemos desorientar. Porque si nos desorientamos... Mal. Ay, me sigue corriendo. Qué guay. Bueno, aquí hay otro, pero da igual. Ya iremos a por él. Vamos, 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 vamos. Luego cotillaremos, luego cotillaremos. Luego cotillaremos. Ay, que viene conmigo. A ver. Luego peleamos, capturamos Pokémon y de todo, porque si no, ya se me van demasiados vídeos haciendo lo que yo quiero. Y no, porque qué cosas que hacer. Yo estoy casi segura de que es aquí. Por aquello de... ay, gracias, Meowscarada. Meowscarada, Meowscarada. Meowscarada, se pronuncia así. Meowscarada. ¿Entro? Puedo entrar.
Este no era mi objetivo. Perdón. ¡Ay! Perdón, ¿puedo subir? A ver un segundo, por favor. O sea, centrémonos. No, me temo que no. A ver, quiero salir. Vale. Lo siento. Perdón. Ha sobrado la cuchillada. ¡Oh! ¡Cómo mola! ¿Lo has visto? Buah, estoy súper contenta de haber cogido a este gatito, de verdad. Bueno, vamos a entrar al otro. Si no era aquí, vamos a probar aquí. Vale. Pues aquí tampoco es. Entonces, ¿qué hago? Uy, ¿con quién me he estampado? Hola. ¿Estáis viendo lo mismo que yo? O sea, nada. Está dentro de la piedra, creo. Ah, no sabía que podía atacar a un Pokémon dentro de la roca. Ya te muevo. ¿Qué cosa? Bueno, qué guay. No pasa nada. Has mordido la piedra. He mordido la roca. He mordido la piedra y llegan a la piedra. Bueno, pues está muy bien ganada la piedra. Oye, aquí. ¿Y si salimos sin chocar con nada? Bien. Me acosan, me acosan. ¿Y si me acosan? Vemos este. Vamos a ver este ataque. A ver, truco floral. Es bonito. ¡Oh! ¡Por favor! No. ¡Uy, qué escénico! ¡Qué maravilla! Pero me súper encanta. Me súper encanta. No sé dónde tengo que ir, la verdad. Por aquí. Pero estoy lejos de mi objetivo. Mi objetivo está aquí. Y sí. A ver, vamos a ir por el otro lado. Voy a subir. A ver. No venimos de aquí, no. Ah, vale. ¿Por aquí? Digo yo que sí. Creo que tienes que rodear un poco. Sí, sí. Ah, estoy subiendo. O sea, sí, no. Realmente. Ay, 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 mira cómo voy corriendo conmigo. Ay, he quedado túnel. Pues a lo mejor es aquí. No, ahí sí que estás cerca del objetivo. ¿Me va a llevar un susto? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Espérate, voy a cambiar el Pokémon primero. ¿Qué hemos dicho? ¿Que iba a coger a quién? A Flecha. Vale. ¿Qué es eso? ¿Y por qué? ¡Ay! ¿Y ahora qué? A por él. Entiendo, ¿no? Me ha dicho que lo persiga. Bueno, pues ahora que persiga. ¿Dónde está? ¿Cómo? ¿Dónde está? Ay. No es por nada, pero si tiene este cabezón y la boca tan grande. Hola. Ay, es un gusano gigante. Que tiene por algún extraño motivo los dos ojos ahí al frente. ¿Y qué hace? ¡Ah! Y se acaba de sacar su vida. ¡Qué guay! A ver, lo esperaba más asquerosín, la verdad. Todo se ha dicho. ¡Vamos, Flechi! ¡Oh! ¡Esta es mi Flechi bonita! Un golpe de cabeza y me ha sacado los brazos para darme el golpe de cabeza. Cuidado. Cuidado, que aquí hay que tenerlo todo en cuenta. Pero le hemos quemado. Y que molamos mucho. Por favor, por favor. ¡Toma! Constricción.
Es mi flechi bonita, mi flechi bonita. Venga, va. Ala, ala, ¿dónde vas? Que me toca a mí atacar, ¿eh? O como con el preciosa, preciosa, preciosa. Ala. Ala, por favor. Se acaba de abrir un agujero. Que se va, que se va, que se va, que se va. Tenemos que ir a por él, ¿no? Tenemos que ir a por él. ¿Eso parece? ¿Echi? Sí. Voy a por ti. Voy a por ti. Gusano gigante, cabezón. Gusano gigante, cabezón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a por ti. Voy por ti. Gusano, gusano, gusano. Ay, no me fijaré el nombre. ¿Cómo se llama? Orthworm. ¿Orthworm? Orthworm. ¿Orth? Orth. O-R-T-H, Worm. Ah, Orthworm. He vuelto por ahí. ¿En serio vas a hacer otro agujero? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Dónde está Damián? Por favor. Damián, requiero tu presencia. Ah, Orthworm. Muy bien, ahora encima va y se pone a comer. Bienvenido sea usted. Sí, llegas un poquito tarde, me han dicho. Pues debe ser eso. Será. ¡Ay! Voy a teracristalizar a Flechi. ¿No? ¿Puedo? Me mola. Vale. Sí, ti, 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 ti. Flechi, Flechi, vamos a por él, vamos a por él. A ver. Totskull. Y no he fijado en el Pokémon de Damián. Es como el tentáculo este, pero el que va corriendo por ahí, gracias por el. Ay, por favor, ya sé cuál es. Me parece un pollo sin cabeza. Sí, ya sé. A ver, a ver, a ver. Pero qué cosa más bonita. Joder, le queda guay la. Qué cosa más bonita, si parece una emperatriz. París de una emperatriz bonita, ella. ¿En serio? Bueno, está confuso. A ver si se ataca a sí mismo también. Wow. Esta es mi Flechi. Ahora es cuando se ataca a sí mismo. Uf, vaya. Oh, mi Flechi, mi amor. No pasa nada. No pasa nada, bebita. Vamos a pedirle al Tete Arcanine que nos ayude, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada. Vamos, Arcanine. Lo has hecho muy bien, Flechi. Y es que mira lo que grande es. Y es que le pega un bocado y vamos. Muy bien. ¿Quién es un buen chico grandote? ¿Quién es un buen chico grandote? Lo hemos frito, ¿eh? Lo hemos frito. Lo hemos frito. Este es mi chico. Mira lo que cara de Kiva que tiene. Bueno, de nada, Damián. Aquí haciendo todo el trabajo. Al menos luego le da bocadillos a Miraidon. Bueno, Miraidon le pide bocatas. Y le roba bocatas. Sí, la verdad es que era gracioso para ser un gusano. Bueno, vamos a ver qué hay por ahí. Vamos a hacer picnic con Damián. Nos vamos de picnic con Damián. A ver, está la especie oculta ahí, entiendo. Sí, cuando este hombre sale corriendo así.
¡Qué bonita! Las otras dos eran verdes, esta es blanquita. ¿No? Y esta es salada. Entiendo. ¡Oh! ¡Qué bien, ¿no? Me parece una maravilla. Claro, le va a ayudar un montón. ¿Os acordáis de Mabo Steve? Tan bonito él. No se le ven los ojitos, pero es una cucara. Es un grandote. ¿Será grandote como Arcanine? No lo sé. Gracias. ¡Ay! Fotito, fotito, fotito. Claro que me hace ilusión. ¿Foto? 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 ¡Bien! Es una foto guay. Yo creo que Mabo Steve será como del tamaño de Arcanine. Miraidon. Miraidon. ¡Sí! ¿Quieres bocadillo? ¿Quieres bocadillo? ¿Ah, sí? ¡Ay, mira! ¡La he preparado un bocata! Dale las gracias. ¿O quieres el mío? Ah, creo que quiere el mío. Bueno, no pasa nada. ¡Claro que sí! Oh, ah, pues sí que era un andote, ¿eh? Yo creo que estará ahí, ahí, con Arcanine. Sí, ¿no? Porque más o menos tiene el tamaño de Miraidon. Sí, por eso. Ay, espero que lo ayude. Qué cosa más tierna. Mi. Mírale. ¿Has visto cómo dice Don igual que mi? ¡Hola! Don. Vale, me encanta poder saltar más alto, por favor. Ahora nos quedaremos atascados. Qué bueno. Este es grandote y él no engulle. Y dice mi. Te está dando las gracias. No, es poco convencional él. Pero bueno. Sí, es cierto. Ah, mola. Una nevera donde conserva su comida. ¡Mabo Steve! Me encanta que le ponga un mantelito porque como nos vamos de picnic. ¡Tif! ¡Dice Tif! ¡Dice Tif! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tif! ¿Ha gruñido? ¡Ah! ¡Gruñe así! ¡Ay, me encanta! Claro que lo he oído, ha dicho Tif. Pero no suena mucho a gruñido. Pero bueno, es su forma de gruñir. Oye, aquí. ¡Ha vuelto a gruñir! ¡Ay! ¡Ay, voy a llorar yo también, eh! Oh, ¡qué bien! ¡Hala, solo nos quedan dos! ¡Miraidon, vas a saludar a Mabo Steve! ¡Sí! ¡Lo has saludado! Miraidon es un buen chico. Más Cookie. Es un poco glotón. Supongo que será Turo. ¿Me equivoco? No. Buenas. Sí. Buah, me encanta, o sea, yo lo siento mucho. Esto rivaliza con nadar. Mantengo pulsado el B y poder saltar más alto. Bien, no me quedaré atascada saltando. Gracias. Bueno, pues nada, esta vez sí que sí. Creo que tenemos otro de esos, mira ahí detrás. A lo mejor lo podemos capturar y todo. No sé si está viniendo hacia mí, me está dando un poco de mal rollo. Bueno, la cuestión que por hoy ya debemos de capturar el Pokémon dominante. No sé qué es eso que tengo a mi izquierda, ya lo veré próximamente. Pero bueno, nada, ya hemos ayudado a Damián y a Mabo Steve, que hace tif y gruñe, súper mono. Y nada, pues objetivo conseguido y otra medalla legendaria, ¿se llama? Sí. Así que nada, no sé cuántas, creo que llevo tres. Mola mucho. Nada, si os ha gustado el vídeo le dais al like. La verdad es que ha sido divertido y más rápido de lo que pensaba. Mola mucho.
Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No sabía que estaba. ¿Y eso de ahí también es él? Sí. Mola. Te voy a acercar para que me pidas el escritor. Sí, ya lo tienes. Vamos a ir tú. No, voy a hacer para el objeto. ¿Quién? Hace mío. Un niñito. Hace mío. No. Y luego hace rey. Ay, tengo mi uscarada. ¿Qué pasa? Ay, Pokémon. Está muy guapo. ¡Hala! ¡Pilla! ¡Queda! ¡Cosa! ¡Grande! Eso. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado le podéis dar like. Adiós.